Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 1 de octubre de 2023. Tema: la irrealidad. Texto de oro: Romanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lectura alternada, Efesios. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Isaías. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar». Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». Jesús les dijo, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Primera de Corintios. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen de lleno en la comprensión espiritual. Así como una nube oculta al sol que no les es posible extinguir, así también la creencia falsa temporariamente acalla la voz de la armonía inmutable. Pero la creencia falsa no puede destruir a la ciencia armada de fe, esperanza y realización. Lo que se denomina sentido material puede informar solo sobre un concepto mortal y temporario de las cosas,
mientras que el sentido espiritual puede testificar sólo de la verdad. Para los sentidos materiales, lo irreal es lo real, hasta que ese concepto es corregido por la ciencia cristiana. Génesis 1:7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. El espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. El salmista dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela a la mente vida, verdad y amor, y demuestra al sentido divino, dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos, es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. Las ideas de Dios reflejan lo inmortal, infalible e infinito. Lo mortal, lo errado y lo finito son creencias humanas que se arrogan una tarea imposible para ellas, o sea, la de discernir entre lo falso y lo verdadero. Objetos completamente diferentes del original no reflejan ese original. Por consiguiente, la materia, no siendo el reflejo del espíritu, carece de entidad verdadera. La comprensión es una cualidad de Dios, una cualidad que separa a la ciencia cristiana de la suposición y hace que la verdad sea definitiva. Expansión, firmamento, comprensión espiritual, la línea científica de demarcación entre la verdad y el error, entre el espíritu y la llamada materia. Según la ciencia cristiana, los únicos sentidos reales del hombre son espirituales y emanan de la mente divina. El pensamiento pasa de Dios al hombre, pero ni sensación ni comunicación pasan del cuerpo material a la mente. La intercomunicación proviene siempre de Dios y va a su idea, el hombre. La materia no es consciente y no puede tener conocimiento del bien o del mal, del placer o del dolor. La individualidad del hombre no es material. El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a Dios. Demuestra la superioridad de la fe mostrada mediante obras sobre la fe expresada en palabras. La creencia de que la materia piensa, ve o siente no es más real que la creencia de que la materia goza y sufre. Esa creencia mortal, falsamente denominada hombre, es el error que dice: la materia tiene inteligencia y sensación, los nervios sienten, el cerebro piensa y peca, el estómago puede malhumorar a un hombre, una herida puede estropear al hombre y la materia matarlo. Ese veredicto de los llamados sentidos materiales hace víctimas a los mortales, enseñados como están por la fisiología y la patología, a reverenciar falsos testimonios, o sea, los errores que son destruidos por la verdad mediante el sentido espiritual y la ciencia. Las líneas de demarcación entre el hombre inmortal que representa al espíritu y el hombre mortal que representa al error de que la vida y la inteligencia están en la materia,
demuestran que los placeres y dolores de la materia son mitos y que la creencia humana en ellos es el padre de la mitología, en la cual la materia está representada como dividida en dioses inteligentes. La individualidad genuina del hombre se puede reconocer solo en lo que es bueno y verdadero. El hombre no es creado por sí mismo ni por los mortales. Dios creó al hombre. Cuando en cualquier época se enuncia por primera vez la verdad, esta como la luz, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. Un falso sentido de vida, sustancia y mente oculta las posibilidades divinas y oscurece a la demostración científica. La comprensión de que el ego es mente y que hay una sola mente o inteligencia comienza de inmediato a destruir los errores del sentido mortal y a proporcionar la verdad del sentido inmortal. Esa comprensión armoniza al cuerpo, hace de los nervios, los huesos, el cerebro, etc., siervos en lugar de amos. Si el hombre está gobernado por la ley de la mente divina, su cuerpo está en sumisión a la vida, la verdad y el amor eternos. La gran equivocación de los mortales es suponer que el hombre, la imagen y semejanza de Dios, sea a la vez materia y espíritu, a la vez bueno y malo. Si la decisión se dejara a los sentidos corporales, el mal parecería ser el amo del bien y la enfermedad la regla de la existencia, mientras que la salud parecería ser la excepción, la muerte lo inevitable y la vida una paradoja. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del espíritu. El pecado no es apoyado por la verdad y la enfermedad y la muerte fueron vencidas por Jesús, quien demostró que eran formas del error. La vida y la felicidad espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que le absorbe a uno por completo. La llamada existencia material no da prueba alguna de la existencia espiritual ni de la inmortalidad. La materia no es el vestíbulo del espíritu. Jesús razonaba prácticamente sobre ese tema y basándose en su espiritualidad, dominaba a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Comprendiendo la nada de las cosas materiales, se refería a la carne y al espíritu como los dos contrarios, como el error y la verdad, que no contribuyen de ninguna manera a la felicidad y existencia recíprocas. Jesús sabía que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El hombre está subordinado a Dios, el espíritu, y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. Aprendamos de lo real y eterno y preparémonos para el reino del Espíritu, el reino de los cielos, el reino y gobierno de la armonía universal que no puede perderse ni permanecer oculto para siempre. Cuando despertemos para percibir la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado y muerte serán desconocidos, y el sueño mortal cesará para siempre.
Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.